¿Cómo es que vos intervenís en la situación? Vos estabas acá, estabas haciendo tu trabajo normal de todos los días, sí. y escuchás los gritos, ¿no? Me imagino. Sí, 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 escuché los gritos y eso es lo que me llamó la atención. ¿Saliste corriendo hasta el lugar a ver qué pasaba? Claro, porque yo digo, uy, se están peleando los vecinos, vamos a reírnos un rato, dije yo. Pensabas que era una pelea normal, claro, o posible de vecinos. Y me acerco hacia la esquina y no, le estaban rondando el auto a Dani y ahí actué. Claro. Eso es lo que me salió de adentro. ¿Qué llegaste a decirles y qué te decían ellos? No, no, en el tema del auto ellos me decían, te tiro. Bueno, tirame, le digo, yo te iba a meter una bolsa negra, tirame, le dice. ¿Vos crees que no pudieron arrancarlo porque no sabían cómo hacerlo? Estaba... Me pasa de caja automática y se ve que esto de robo no sabe nada, o sea, salió al voleo. O sea, vieron la chance de que estaba, sí, este hombre ahí afuera y claro, le quisieron robar el auto. Sí. ¿En algún momento tuviste miedo de que te mataran o es algo que por la adrenalina nunca lo contemplaste? No, ni lo pensé. Lo mío ya es natural, o sea, no, en ese momento no pensaba.